Hola, muy buenas tardes. Les saluda Xiomara Guevara. Con esta tormenta del oeste que esta mañana cruzó nuestra región, vea hasta dónde, en dónde se encuentra en el momento. Incluso ciertas zonas produjo hasta 2 pulgadas de nieve y eso fue el caso del Aeropuerto Internacional de Denver. Esta tormenta ya se ha retirado completamente, se queda parcialmente nublado en el momento y lo que se está presentando como temperatura actual en Denver, 48 grados, humedad de 26%, los vientos del noreste de 10 millas por hora, que mañana estos vientos se intensificarán. Veamos en toda la región lo que se está presentando, entre los 40 y 50 grados en el corredor urbano y las planicies, un poco más fresco para el oeste, entre los 30 a 40 grados, excepto Durango con 52, que se está registrando como temperatura actual. Las mínimas para esta noche, 27 grados en Denver, parcialmente nublado, Aspen 20 grados, vea en Limón 16, más frío, Alamosa con 17 grados y para mañana los vientos del oeste nos estarían acompañando una vez más, parcialmente soleado con 64 grados para Denver, prácticamente entre los 50 y 60 grados para el corredor urbano y las planicies, entre los 40 a 50 para el oeste, excepto Grand Junction con 60 grados y lo que se estaría presentando en las próximas 48 horas, tenemos este sistema de alta presión que nos traerá 2 días súper soleados y agradables, es el caso del viernes y sábado, pero esta tormenta nos traería un poco de humedad para mañana por la noche. Lo dejo con el pronóstico extendido, vea de lo que le estoy hablando. Jueves, ráfagas hasta de 40 millas por hora que se estarían presentando en el corredor urbano. La máxima de 69 grados, mínima de 37. El viernes, el inicio de la temporada del béisbol, completamente soleado con 73 grados como máxima, mínima de 41. Y continúa así para el sábado. Gracias a esos vientos tendremos estos días bastante agradables. Esto es todo de mi parte. Le tengo más información a las 11.